Buenas tardes. Estamos aquí cumpliendo los 5 minutos de cortesía, pero casi que ya, ¿no? Buenas tardes. Bueno, para quien no, aquí el protagonista es Paco, que es de sobra conocido, aunque ahora voy a hablar brevemente sobre él. Yo soy, por la cortesía de presentarme, Alfonso Galindo, y bueno, pues me dedico a la filosofía, doy clase en la universidad y, ante todo, pues lo que me acredita para estar aquí es ser lector y amigo de Paco, o sea que no hay otra cosa. Y voy a dedicar pues 5 minutillos, no más, a cumplir con el placer de la presentación de Paco en este contexto. Lo primero, como es evidente, dar las gracias a todos los que estáis aquí, os tuteo, y por supuesto a las instituciones, a la Biblioteca Regional y a la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia, que organizan este ciclo, este sarao, y que me hayan invitado, pues es un motivo de alegría y de orgullo, porque, bueno, pues al final uno, ya con esta profesión, pues tienes que estar en algunas presentaciones de vez en cuando, ¿no? Y algunas pues son ciertamente tediosas y son obligaciones profesionales. Entonces, que a uno le inviten a hablar de una persona a la que admira y a la que quiere, pues es muy divertido y se deja agradecer, ¿no? Vete a agradecer. Es un regalo. La presentación que voy a hacer, como yo, bueno, pues me dedico a lo que me dedico, pues soy ordenadico. Y son 3 cositas que voy a decir, ¿no? Primero, bueno, cumplir con el tópico de 3, 4, 5 datos objetivos para aquellos, si hay alguno que no conozcáis a Paco. Luego, una caracterización más subjetiva. Y luego, una reflexión sobre lo que a mí me ha aportado el libro y el tema del que creo que va a hablar, ¿no? Que creo que se integra en el fulgor del bronce en cierta medida, ¿no? Aunque trasciende porque es una preocupación de Paco que viene de atrás, ¿no? Bueno, por saldar el asunto de la descripción objetiva, y para quienes no conozcáis, pues bueno, Paco es profesor de filosofía, ahora trabaja como técnico de edición, de gestión cultural, se ha dedicado también a la función pública y a la gestión pública como director general del libro, archivos y bibliotecas. Su mundo ha sido siempre el de la gestión relacionada con los libros. Y luego su desempeño profesional, más allá de la docencia, pues que sepáis que ha sido traductor, es escritor de novelas, de cuentos, de ensayos filosóficos. Y dentro también de lo objetivo, y yo creo que relevante para entender su quehacer como literato, es un paseante, es un gran paseante, y es un bebedor, catador y glosador de whisky. Eso no es un dato menor, ¿no?, a mi juicio. Y, como he dicho, es difícil separar una descripción objetiva de una descripción subjetiva para mí, tratándose de Paco por mi amistad con él, ¿no? Esto es una caracterización absolutamente subjetiva y no neutral, pero bueno, yo creo que es defendible, ¿no? La que voy a hacer ahora. Bueno, Paco es una persona exquisita que cuida mucho las formas y los detalles pequeños, tanto en la vida como en su quehacer literario. Cuida los detalles. Eso es importante para entender lo que él piensa, dice y escribe, ¿no? Paco es una persona muy generosa, es una persona muy divertida. Yo creo que es con la que más me he reído, y además lo pienso conforme lo digo y me puede dar la risa. Es una persona cultísima, es una persona muy culta, y eso yo lo valoro mucho también, ¿no? Es una persona, estaba buscando aquí un adjetivo cuando redactaba esto, transparente, entendiendo por tal poco amante de matices, con lo bueno y con lo malo que eso tiene, poco amante de matices. Es, los amigos nos reímos, directivo, ¿no? Directivo, cuando estás con él, pues hay que tomar whisky con agua, cuando estás con él hay que hacer determinadas cosas. Y bueno, tiene una rara cualidad que es muy interesante y que yo envidio, que es, bueno, es capaz de emitir juicios duros y, bueno, produciendo una sonrisa en quien lo recibe, ¿no? Y eso es muy difícil. Y bueno, ya basta con las caracterizaciones, ¿no? Os voy a contar también en 2 minutos qué supone para mí lo que creo, porque no he hablado con él, de lo que creo que va a hablar por el título del tema y porque yo lo remito al último libro de Paco, que es este libro, bueno, algunos lo llevabais en la mano, que es fantástico, El fulgor del bronce, ¿no? Un libro muy interesante.
lo que voy a decir de él, yo este libro, que lo tengo dedicado por él, la anotación que puse en la página primera, cuando lo acabé de leer, es literalmente esta. No me acordaba, pero ahora abriéndolo para preparar estas líneas, puse, atiende a los detalles, tiene paciencia, no como yo. O sea, yo soy un tipo sin paciencia a la hora de escribir. Tú tienes mucha paciencia. Entonces, yo tengo un defecto, creo, que también tiene su parte buena, ¿no? Que es, bueno, tratar de identificar el núcleo filosófico, la aportación, la tesis que hay aquí detrás en este libro, tal. Y de eso voy a decir dos ideas que de lo que yo creo que hay detrás, no ya de este libro, porque no venimos aquí a presentar este libro, sino a presentar a Paco de lo que va a hablar, pero insisto, yo creo que va a hablar de eso que a mí me concierne y que tal las cosas que yo he valorado, sobre todo, más allá de del placer de leer un libro tan bien escrito, que yo he valorado sobre todo como tesis del libro, ¿no? Está ya desde el inicio, ¿no? En el subtítulo que dice Literatura Antigua y Progreso Moral. Literatura Antigua y Progreso Moral es un título que en principio es muy llamativo para mí. ¿Por qué? Porque el concepto de progreso es moderno. Es moderno. O sea, este señor nos va a hablar aquí de algo moderno, pero sin embargo nos va a hablar aquí de algo moderno apelando a la literatura premoderna. Eso ya es inquietante para un lector como yo. Y es inquietante para un lector como yo porque, entre otras cosas, yo me dedico mucho a una cosa que se llama historia conceptual, que, bueno, más o menos lo que viene a decir es cómo han cambiado los conceptos a lo largo de la historia. ¿Cómo han cambiado los conceptos? ¿Cómo han cambiado, sobre todo, los conceptos políticos, que es lo mío, ¿no? Aquí tengo algún alumno. ¿Cómo han cambiado los conceptos? El concepto de soberanía, el concepto de voluntad general, el concepto de poder, el concepto de igualdad. ¿Cómo ha cambiado? Bueno, y tenemos muy claro que han cambiado mucho, y desde luego han cambiado mucho, sobre todo a partir de la Revolución Francesa. Y que no podemos, a veces decimos la democracia de Atenas, ¿no? Pero claro, la democracia de Atenas, de la Atenas antigua, se parece a la democracia actual como un huevo a una castaña. Pero bueno, le llamamos democracia. Entonces esas son las cosas, una de las cosas que a mí siempre me interesan. Y sin embargo, este libro y la enseñanza moral, ética, que Paco, de la cual yo creo que nos va a hablar Paco, a partir de la literatura japonesa, de determinada literatura japonesa antigua, premoderna, en cierto modo premoderna, pues ha supuesto para mí una sorpresa, porque ha sido muy chirriante en el buen sentido, y ha sido una lección de este libro, ya digo, como núcleo filosófico que yo extraigo de él, ¿no? He seleccionado tres párrafos para que veáis a qué me estoy refiriendo. En este texto dice, este libro va a tratar de textos premodernos que contienen momentos de verdadero reconocimiento de las virtudes y los ideales de la modernidad. O sea, yo me voy al pasado, pero porque yo creo que ahí hay cosas que son de alguna forma intemporales. Los fragmentos de modernidad que aparecen con una anticipación de siglos en las obras de las que se ocupa este ensayo son también una especie de arquetipos que el universo necesita, no menos. O refiriéndose a la historia de los 47 Ronin, quizá mencione esta tarde eso, dice, en cuya narración fulgen unos elementos de modernidad ética, tan nítidos y tan universales, que trascienden claramente su época y la geografía del Japón. El concepto de deuda centra las preferencias morales, metapreferencias éticas y códigos jurídicos del Japón antiguo y moderno. Y postulado del libro, y yo creo que de la literatura de Paco, relacionada con estos temas. Las viejas historias han sido un motor fundamental para explicar el progreso moral. En fin, ya está, no os canso más, ¿no? O sea, realmente yo creo que esto es una aportación filosófica, desde luego para mí, una aportación teórica sustantiva, central, problemática, como todas las aportaciones que son tesis densas, ¿no? Pero arriesgada, valiente y muy seductora. Y sobre todo, pues, bellísimamente escrita, y por eso, bueno, pues, felicito a Paco públicamente, aunque ya lo he hecho mil veces en otros contextos, y nada, os animo a que leáis el libro y a que lo escuchemos. Nada más. Bueno, Alfonso, además de ser una de las cabezas mejor amuebladas que he conocido nunca, y esto es rigurosamente cierto, y lo decimos... Lo decimos cuando tú no estás, para que no te vengas arriba. Todos los que te conocemos, en fin, es muy generoso.
Pero bueno, no les voy a hablar de él porque vamos a terminar chupándonos, ¿eh? Así que me voy a meter ya directamente en materia, agradeciendo también a la biblioteca. Han sido muy cariñosos conmigo, con los tweets que han puesto. La verdad que me lo he pasado muy bien viendo cómo anticipaban esto. Está por ahí la persona que se encarga de esto. Muchísimas gracias, has estado, como siempre, muy generoso. Lo mismo que has estado muy generoso tú. Sí que es verdad que bueno, la generosidad era un poco exagerada, porque me han puesto como experto en Japón y eso ha creado una expectativa en muchos de ustedes, que a lo mejor se piensan que hoy van a estar delante de un experto en Japón. Y no es el caso. Sí soy un apasionado, pero no soy ni mucho menos un experto. Debo decir, en mi descargo y para su alivio, que casi nadie es un experto en Japón. Ni siquiera ellos mismos. La cultura japonesa es una cultura tan rica en matices, en detalles, en determinaciones, en complejidades, en contradicciones. Una cultura que ha evolucionado mucho, no tiene nada que ver el Japón Heian, que es el que últimamente estoy yo estudiando, con el Japón de los samuráis, que conocemos casi todos. En fin, que es muy difícil ser un experto en Japón, incluso para los propios japoneses. Y desde luego lo ha sido para Occidente. Tengo aquí un libro que he traído, no sé si estará hoy aquí con nosotros Kazuko, una señora japonesa que colabora con la biblioteca, que bueno, quería enseñárselo, porque es un libro sobre los mártires del Japón. A ella le gusta mucho el tema este. El Japón, hay un momento en el cual se firma un shogun. El shogun era una especie de jefe militar y jefe de gobierno real en Japón, al margen de la figura del emperador, que era una figura más, digamos, ritual, religiosa. Y el shogun firma un decreto en 1587 que expulsa a todos los misioneros europeos, que eran principalmente españoles. Nosotros hemos sido grandes exportadores de aceite de oliva y de curas a lo largo de toda la historia, y eran principalmente españoles y portugueses. Y era gente muy culta y muy lista. Muchos de ellos llegaban conociendo el chino, que no es una lengua tampoco fácil para un occidental, pero cuando llegaban a Japón se estrellaban con un sistema de escritura que no había manera, ¿no? Y decían, es una escritura ideada por el demonio. Y estaban convencidos de que estaba ideada por el demonio, porque el japonés, para escribir, emplea una escritura que es china, por un lado, emplea los ideogramas chinos, que los leen de dos maneras y los interpretan de varias maneras, y además emplea dos silabarios y los mezclan. Y entonces te puedes encontrar, para escribir una frase normal, que te han empleado unos signos chinos, un silabario y otro silabario. Y unas cosas se leen fonéticamente y otras cosas ideográficamente. Y, en fin, por nadie pase. Con lo cual hace que la cultura japonesa pues haya sido muy, muy hermética. La expulsión de los misioneros vino seguida de otro decreto posterior, no muy posterior, de un shogun ya Tokugawa, ahora les hablaré de los Tokugawa, en 1641, que cierra por completo las fronteras al comercio. Hay un momento, este momento, en Japón, mediados del siglo XVII, de nuestro siglo XVII, que Japón decide que van a estar mejor y que van a conseguir una unificación del país si renuncian a todas las influencias exteriores, que las veían llenas bueno, de factores que podían dividir internamente el Japón. El Japón venía de una época, 200, casi 300 años de guerras civiles que los llevaban devastados, y los Tokugawa, el clan Tokugawa, ha conseguido en 1603 ya por fin una paz. Se inaugura un periodo que luego se ha llamado el periodo de la paz permanente, de la paz duradera, hasta 1896, final del siglo XVIII. Durante esos siglos no hay guerra. Y esto lo consiguen de una manera muy parecida al modo que nuestros reyes católicos expulsan también al judaísmo
no a los judíos, como se dice muchas veces, sino al judaísmo. No era una cuestión étnica, sino una cuestión religiosa. Querían unificar la nación y estaban más tranquilos, por así decirlo, le veían más posibilidades a su unificación si no había diversidad religiosa. Pues el Japón hace algo parecido. De una forma mucho más radical y mucho más tremenda, como son ellos en general, que es que prohíben, por ejemplo, las armas de fuego. A principios del siglo XVII, Japón tiene más armas de fuego que las tienen los europeos y mejores, que tenían mejores arcabuces, mejores pistolas, eran mucho mejores las que fabricaban ellos que las que tenían los portugueses, pues las prohíben, vuelven a su armamento tradicional, cierran el Japón, solamente mantienen abierto un puerto en la bahía de Nagasaki a la compañía holandesa de las Indias Occidentales, que son los únicos que consiguen mantener el comercio con Japón hasta el siglo XIX, que ya volvieron a abrirse cañonazos mediante los americanos y los ingleses consiguieron abrir los puertos del Japón. El Japón se mantiene totalmente cerrado. Bueno, les cuento todo esto para que entiendan que Japón ha sido una cultura cerrada a Occidente, que no hemos conocido apenas nada de ellos, hasta que irrumpen brutalmente a mediados del siglo XX en la Segunda Guerra Mundial. Antes también han tenido sus irrupciones en la Primera Guerra Mundial, la invasión de China, se anexionan Manchuria, la guerra ruso-japonesa, pero la irrupción brutal, lo que hizo que Occidente tuviera que mirar al Japón y se viera obligado a entender a esta gente, ocurre con la con lo de Pearl Harbor, ¿no? El famoso bombardeo aquel, que de repente los americanos reciben allí una oleada de aviones que dejan su armada hecha fosfatina. Y dicen, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quiénes son estos? La inteligencia naval no conocía nada de esta gente, no sabía nada de esta gente, y entonces le preguntan, o sea, la primera provisión que toma un oficial de no demasiado alto rango, pero que tuvo una idea genial y que es una idea que aparece por primera vez en los, al menos hasta donde yo conozco, ¿no? En los estados mayores, que era dirigirse a un antropólogo, buscar a un antropólogo que les explique quién es su enemigo. Porque realmente era un enemigo extraño, era un enemigo nuevo y era un enemigo que no presentaba los rasgos, a pesar de que el armamento era moderno, era muy parecido al occidental, copiado. De hecho, los japoneses desde la era Meiji becaron a un montón de gente que iba a las facultades de medicina pues de Edimburgo, a las facultades de química de Inglaterra, a lo que ellos consideraban que eran los mejores sitios donde se aprendía medicina, química, ingeniería, a destilar el whisky también, que ahora hacen un whisky excelente, e intentan hacerlo igual y mejor, ¿no? Y lo mismo ocurre con los aviones, ocurre con los tanques, ocurre con los rifles, con las pistolas, con todo esto. Pero la mentalidad era totalmente distinta, ¿no? Se dan cuenta de que necesitan entenderlos. Entonces se dirigen a una señora muy interesante, Ruth Benedict, que hay un libro, El crisantemo y la espada, que les recomiendo a todos ustedes, Ruth Benedict, que había estudiado la población de las islas de Samoa y, bueno, era muy buena como antropóloga, discípula de Franz Boas, junto con Margaret Mead, y entonces se dirige a ella, dice, bueno, ya está en Samoa, habrá entrado en contacto con los japoneses, algo sabrá de ellos. Y Ruth Benedict, la verdad que todavía no conocía bien a los japoneses, pero sí sabía una cosa de ellos, ¿no? Esto lo cuenta otro individuo muy interesante también, que les recomiendo, Donald King. Donald King fue también de los primeros americanos, este era un joven militar americano que era sinólogo, era especialista en chino. Y le dijeron allí en la marina, ¿usted habla chino? Sí, pues ala, a traducir japonés. Es como si aquí a uno fuera especialista en ruso y le dicen, bueno, pues a traducir español. Pero oiga, que yo soy ruso, no español, ¿no? O sea, es que, bueno, pues eso, europeo, ¿no?
Vale, pues este Don Alkin se tuvo que poner de prisa y corriendo a aprender japonés y cuenta cosas pues, en este libro que se llama Un occidental en Japón, que son sus memorias, son interesantísimas. Y cuenta el contacto de Ruth Benedict con la Marina. Y entonces Ruth Benedict se le ocurre, como primera provisión, le dice a los oficiales de la Marina que aprendan a jugar al Go. El Go, no sé si lo conocen ustedes, es como un juego. O sea, si uno lo ve así por encima, parece como unas damas. Hay unas fichitas blancas, unas fichitas negras. Entonces es un tablero cuadriculado, muy limpio, en donde uno pone una ficha, salen las negras, sale una ficha negra, luego una blanca, una negra, una blanca, una... Y consiste en ir arrinconando, tienes que ir arrinconando las fichas de los demás. Cuando rodeas un territorio de los demás, le has comido el territorio. Efectivamente, los oficiales japoneses aprendían estrategia, la escuela de estrategia japonesa era jugar al Go, y su mentalidad en la guerra era la del Go. Entonces, se pusieron de prisa y corriendo los oficiales del Estado Mayor de la Armada a aprender a jugar al Go, fue lo primero. Y eso fue lo que intentaron, digamos, para como primera provisión para ver cómo les podían ganar la guerra a unos tíos que en sus primeras oleadas conquistan Birmania, es decir, vencen al imperio inglés, a los chinos, a los rusos y a los americanos. Y se hacen los dueños del Pacífico y dicen, a ver, si estos no llegan mañana a Chicago, ¿no? Bueno, el poderío industrial americano y tal, no hubieran necesitado el Go, pero les cuento un poco por el hilo de lo que viene ahora. Porque el problema no fue tanto para América vencer la guerra, que lo fue, una guerra larga, pero desde el principio se vio que la iban a vencer, ¿no? Y efectivamente así fue. Pero llega un momento ya, en 1944-1945, que se ve que la guerra está ganada, pero no saben cómo hacer para que los japoneses se enteren de que la guerra, de que ellos la han perdido. Es que una cosa es ganar la guerra, esto se ha visto también recientemente con la guerra de Irak, una cosa es que ganes la guerra de Irak y otra cosa es que digas, bueno, estos se rinden y ahora yo me hago con el terreno. Para eso hay que llegar allí, hay que quedarse y te tienen que hacer caso. Y lo que se veía en Japón era todo lo contrario. O sea, se veía, esa gente no se rendía. O sea, lo que sorprendía de los japoneses es que tenían un sistema ético, y ya estamos entrando en la materia, que no les dejaba rendirse. No concebían. La mayor vergüenza para un japonés era rendirse ante el enemigo. Es que no lo concebían. No es que ellos no hicieran prisioneros. Cuando hacían prisioneros, no concebían que sus enemigos se rindieran, por eso los despreciaban. Los consideraban gente sin honor, sin éticas, ninguna. Y ellos, desde luego, no se rendían. Había misiones, era normal que enviaran misiones, que enviaban un batallón con la orden de que no volviera nadie vivo. No ya conquista esa colina, sino que no vuelva ni uno vivo. Entonces es un enemigo muy especial. ¿Cómo consigues tú que se rindan y que se sometan un país tan grande? Porque visto desde aquí nos puede parecer que el Japón es pequeño, pero Japón no es pequeño. La isla de Hokkaido, que está en el norte, tiene clima siberiano, está a la altura de la península de Kamchatka. La isla de Okinawa, que está en el sur, tiene clima tropical. O sea, estamos hablando de un país que se extiende pues, desde Suecia hasta las Canarias. Es un país enorme. Son islas, pero es enorme. Muchas islas e islas muy grandes. ¿Cómo entras tú ahí si no se van a rendir? Tienes que ir calle por calle. Y entonces le encargan a Ruth Benedict un segundo trabajo, ya más serio. Díganos cómo rendimos a esta gente. ¿Qué tenemos que hacer para rendirlos? Entonces Ruth Benedict, que no ha hecho un trabajo de campo, no tiene la ocasión de hacer un trabajo de campo, que es su manera de trabajar como antropóloga, no se puede ir al Japón, están en guerra con ellos, a estudiarles allí, se va a los campos
donde tienen los prisioneros japoneses. Había un montón de población japonesa en Estados Unidos que cuando, a partir de Pearl Harbor, los encierran en campos de concentración para evitar que se dediquen al espionaje, al sabotaje. Aquello fue muy injusto, pero bueno, pues Estados Unidos toma esa decisión, que nosotros no vamos a entrar a juzgar aquí, la toma, ¿no? Y entonces tiene ahí una población japonesa encerrada, y es con ellos con los que va Ruth Benedict, esta antropóloga joven, patriota también, claro, como lo era todo el mundo en aquel momento en que su país se había visto atacado. Se va a estos campos a ver qué hacen cómo conocer a los japoneses. Escribe un informe que entrega en muy poco tiempo, y luego ese informe lo elabora, y de ahí sale este libro. Un libro que de verdad les recomiendo para los que estén interesados. Ella sí se convirtió en una de las primeras especialistas, digamos, occidentales en Japón. Se llama El crisantemo y la espada. Y entonces estudia estudia el sistema moral de un país que, fíjense, en aquel momento, por dónde andaba, ¿no? El informe venía encabezado con esta comunicado, la traducción de un comunicado que había salido por la radio, emitido para todo el Pacífico, y que le había pasado a ella un oficial de la Marina, con lo que le tenía de ayudante, un oficial traductor de la Marina. Fíjense en el comunicado. Esto es un comunicado de la radio oficial japonesa. Dice: terminado el combate aéreo, los efectivos de la aviación imperial del Japón regresaban a la base en pequeñas formaciones de no más de 5 aparatos. Un capitán que pilotaba uno de los primeros aviones en llegar, tras descender de su aparato, se dispuso a observar el regreso de sus compañeros con unos prismáticos. Fue contando los hombres y los aviones a medida que regresaban. Estaba muy pálido, pero se mantuvo firme hasta el regreso del último de los aviones. Solo entonces abandonó su puesto de observación y se dirigió al cuartel general, donde dio parte al comandante. Pero he aquí que inmediatamente después de dar su informe cayó al suelo repentinamente. Los oficiales presentes corrieron a ayudarlo, pero desgraciadamente ya estaba muerto. Al examinar el cuerpo comprobaron que estaba frío y que tenía una herida de bala en el pecho que le había destrozado el corazón. Y dice el locutor: es imposible que el cuerpo de una persona recién fallecida esté frío. Sin embargo, el del capitán lo estaba tanto como el hielo. Con toda certeza, el capitán había fallecido en el aire, en combate, y fue su espíritu el que se negó a abandonar el cuerpo hasta que hubo dado parte del regreso de todos sus compañeros. Este hecho singular se produjo, sin duda, gracias al sentido estricto de la responsabilidad que poseía el capitán fallecido, así como al profundo amor que profesaba hacia la sagrada figura de nuestro emperador. Toma ya. Y dice Ruth Benedict, dice: nos enfrentamos a un pueblo, dice, que esto se lo cree a pies juntillas. O sea, tenemos que rendir a un pueblo que esto se lo cree a pies juntillas. Entonces, ella empieza a estudiar el sistema ético. Dice que la clave está en el sistema ético, en la moral del pueblo japonés. ¿Cuál es el sistema de creencias? ¿Cómo es posible que crean estas cosas? Y se da cuenta de que la ética japonesa, bueno, como primera aproximación, se trata no de una ética de la culpa, como son las éticas occidentales, son las éticas, digamos, modernas, una ética en donde a lo que nos enfrentamos es al sentimiento de culpa cuando transgredimos la norma moral, que es un sentimiento que la educación moral nos ha hecho crecer dentro de nosotros. Nosotros tenemos nuestro propio juez interior. Yo no necesito que me esté mirando Alfonso para hacer las cosas bien, porque tengo un propio juez interior que me dicta, que conoce las normas y me juzga, y entonces nosotros nos juzgamos a nosotros mismos y esa es la culpa. En general, en Japón lo que predomina es la ética de la vergüenza, que es lo propio de todas las sociedades tradicionales. Lo que
lo que te impide transgredir la norma moral es la vergüenza que te produce el sentirte cancelado, diríamos en términos modernos, porque bueno, todo esto de la cultura de la cancelación tiene un componente muy fuerte de vuelta a una ética muy tradicional, de una ética premoderna. Es exponer a los demás y hacer sentir en los demás una especie de vergüenza social. La vergüenza social. Entonces, de entrada, la ética del Japón es una ética de la vergüenza. El oficial que se rindiera no podría volver. Si tú eres un oficial, te han dado un destacamento y te dicen tienes que llegar a esa colina y que no vuelva, no podéis volver ninguno vivo, los que vuelvan vivos se someten a una vergüenza que no resistirían. Y ese no resistir la vergüenza es, bueno, no he muerto ahí, no he estado a la altura de los deberes que yo tengo hacia el emperador, pero aquí me hago el harakiri y me quito de en medio, porque esta vergüenza, para no transmitírsela a mis semejantes, solo se puede lavar con sangre. Exactamente igual que si vuelvo hecho un marrano, solo me puedo meter en el onsen, que son esos baños rituales que tienen, bueno, rituales, esos baños, bueno, rituales como todo lo del Japón, ¿no? Son unos baños que hay por todo Japón, que es un terreno muy volcánico, de aguas volcánicas a 42, 44 grados, muy populares entre los japoneses, que pueden disfrutar todos los turistas que vayan al Japón y que todos los que hemos ido al Japón los hemos conocido y los hemos disfrutado, y eso es, por así decirlo, la cima de la higiene en Japón, que es un país obsesionado con la higiene. Y de forma paralela, en el terreno moral, hay una obsesión también con la higiene moral, que es que la vergüenza se lava no con el agua del onsen, sino con la sangre. Afortunadamente ya no, pero hay mucho suicidio por vergüenza. Aquí no hay ni dimisiones, pero en Japón hay mucho suicidio por vergüenza. Ni dimisiones, porque verdaderamente aquí la vergüenza no opera. Como opera allí. Bien, el concepto que manda en esta ética de la vergüenza es el concepto de deuda. Deuda en Japón se dice on, O-N, on. Bueno, el japonés, les decía antes que la escritura es de locos, pero la lengua es una lengua muy simple, no es difícil chapurrearla. Y enseguida, bueno, podemos manejar cuatro ideas en japonés, nos podemos permitir el lujo de hacer un poco de japonesismo así esta tarde, que no se van ustedes a estremecer demasiado. El concepto de deuda. El concepto de deuda es el que centra el universo moral del Japón. La moralidad consiste en no traspasar deudas a los demás, no dejar que te las traspasen y si te las traspasan, satisfacerlas. Más o menos. Esto a un nivel muy simple y luego hay un grupo de deudas mayores que crean un compromiso moral muy fuerte. Ese compromiso moral muy fuerte se expresa con una palabra japonesa que es el gimu. Por ejemplo, la educación de los niños hasta el bachillerato se llama educación gimu. Educación que decimos nosotros obligatoria. Una educación que compromete moralmente a toda la familia y a toda la sociedad. Quieren decir los japoneses cuando dicen educación gimu. Ahí no pueden fallar, dicen los japoneses. La educación gimu. Bien, pues el gimu son el grupo de deudas que nos generan un compromiso moral mayor. Curiosamente, y en esto se diferencian totalmente, es quizá el aspecto más chocante con respecto a los occidentales, es que las deudas que más comprometen a los japoneses no son las que se contraen activamente, sino las que se contraen pasivamente. ¿Qué quiere esto decir? Vamos a ver. En la moral occidental, esto es un rasgo de la moral occidental, lo que importa, lo que más nos importa a nosotros, siempre lo que decimos es que aquello de Kant, ¿no? Lo único bueno es lo único santo, lo único bueno es la buena intención. No los actos en sí mismos, sino la intención con los que los hagamos. El refranero castellano que tiene su cosa,
ya nos advierte que el infierno está empedrado de buenas intenciones. O sea, que no siempre una buena intención debería salvar, pero de hecho nuestro sistema ético desde Abelardo, desde la Edad Media, está ya incluso, digamos, teorizado y sistematizado en torno a la idea de la buena intención. Es la buena intención lo que cuenta, es la buena intención lo que hace que los actos sean buenos. Y eso se traduce incluso en nuestros códigos penales, ¿no? No es lo mismo si yo salgo ahora y al coger el coche doy marcha atrás, es de noche, no me funcionan las luces y atropello a una señora mayor y me la llevo por delante, que no la he visto y tal, que si salgo, veo una vieja y digo a por ella, 500 puntos, pumba. En lo primero, he atropellado a una señora mayor sin ninguna intención, es un accidente, será un homicidio involuntario, pues eso tendrá una responsabilidad tasada, no creo que nadie vaya a la cárcel por esto, tal. Lo segundo, pues ya va a ser más difícil que me libre si se demuestra que efectivamente yo he salido y le he dicho al que me va por esa. Venga, que total, mira tú. Y así que bien no lo pasamos. Esto, cuando la ética no es de las intenciones, da igual. Lo que importa en las éticas primitivas es a tanto la vieja. ¿Qué vale una vieja? ¿Cuatro bueyes? ¿Me cargo a la vieja? Pues tocan cuatro bueyes. Si era joven, ocho, y si además sabía cocinar, 10. Chimpún. La ética japonesa tira a esta ética primitiva. Lo que importa es la deuda. Lo que importa es la deuda, no la intención. Y de hecho, las deudas que más nos comprometen, como les decía al principio, son aquellas que se contraen pasivamente. Por ejemplo, la del emperador, que es con lo que terminaba el comunicado de ese de la radio. Terminaba, digamos, por alto, que diríamos de forma taurina, con un pase de pecho. Se sacaba el toro por todo lo alto. No, todo esto fue por amor al emperador, que es la deuda mayor que tienes. En el momento en que naces japonés, por el hecho de nacer japonés, tienes una deuda con tu emperador que dice la ética japonesa, eso se lo enseña a las madres, los padres, los maestros, a los hijos, que por mucho que tú sirvas al emperador a lo largo de tu vida, no le devolverás ni una diezmilésima parte de lo que él ha hecho por ti. Y dices, ¿qué ha hecho por mí? Es tu emperador. Y eso que estaba absolutamente vigente en la época esta del el tenno, la palabra. El otro día, no sé si era con vosotros, es que no me acuerdo con quién era que me decía, pero bueno, ¿cómo dicen? ¿Qué significa emperador en Japón? Porque no es un imperio, no es una nación de naciones, ¿no? Es que, bueno, le hemos traducido la palabra tenno por emperador porque no teníamos otra mejor, no tenemos un equivalente. En realidad, tenno lo que significa es el Dios vivo. Y el tenno es el Dios vivo. Y entonces tú le debes al Dios vivo. El Dios vivo que es también tu patria. Porque el emperador es también el monte Fuji. Y es también, que nosotros decimos el Fujiyama, pero en japonés se dice el Fujisan, que es el señor Fuji. San es el apelativo, por ejemplo, con las que las japonesas con las que hacemos origami se dirigen a mí. Siempre me llaman Paco-san. Me hace una gracia. Digo, coño, como el monte Fuji. Nada menos. El monte Fuji es el emperador. Y es el Japón. Y no lo es. Y todo es verdad. Chimpún. O sea, nuestra lógica no opera como opera la suya, pero ellos esto no ven ningún tipo de contradicción. Es un país que el 80% de su territorio es parque nacional, pues parque nacional de verdad, ¿eh? Son bosques que respetan, a tres pasos de Tokio, que es la ciudad, el gran Tokio, son 30 millones de habitantes. No hay ninguna ciudad más grande en todo el mundo. Y a tres pasos hay osos y monos. El Japón es un país que sus bosques son bosques de verdad, los montes son montes de verdad, no, o sea, con un respeto que tienen a la naturaleza absoluto, absoluto. Porque también hacia el Japón, hacia la patria, tienes una deuda que jamás podrás pagar,
y que has adquirido pasivamente. Y que has adquirido pasivamente. Y otra deuda que jamás podrás pagar es hacia tus padres. Y jamás les darás una diezmilésima parte de lo que han hecho por ti. Y dices, coño, pues si mi padre era un cabrón. Dices, sí, es tu padre. Hacia los profesores. Qué bien, ¿eh? Una vez me preguntaban, yo estuve unos años de jefe de servicio de evaluación aquí en Murcia, y me decían, ¿pero cuál es el éxito de Japón en PISA? Digo, mirad, que cuando llegan un profesor a la clase, los alumnos hacen una reverencia a 45 grados y no levantan el quiebre hasta que no le dice, arriba. Si no, ahí se quedan toda la mañana. Y no, ya está. Los profesores, tú tienes una deuda con tus profesores que jamás podrás pagar. Ni una diezmilésima parte de lo que hacen tus profesores por ti. Pero si mi profesor era un inútil, un vago, no sabía una puta mierda y era un cabrón, y encima me pegaba con la regla, es tu profesor. Es que eso no se discute. No se discute. Son deudas sagradas. Son deudas sagradas. Todo eso es el guismo. Menor que el guismo. Bueno, y los antepasados. Y los antepasados. Las categorías están entre, o sea, primero el emperador y la patria, los padres, padres profesores que están a la misma altura, y los antepasados, que son los padres de los padres. El guiri son el conjunto de deudas de on que se contraen, digamos, en el día a día, de forma más activa, de forma en las que tú has intervenido. Por ejemplo, ustedes han venido aquí hoy y yo tengo me han transferido un on, y yo tengo un guiri ahí que me compromete a estar a la altura de sus expectativas y del esfuerzo que han hecho viniendo aquí esta tarde y tal. Si al salir de aquí cogemos un taxi y nos lleva a nuestra casa, pues el taxista nos ha hecho un servicio por el cual tenemos que pagarle. Y se lo pagamos en dinero. Pero ojo, no le des propina a un taxista japonés, porque entonces le estás transfiriendo un on que le genera un guiri que dice, oiga, ¿yo ahora qué hago? Le doy una vuelta por el barrio. Mi servicio ha terminado aquí. Entonces, en Japón no se dan propinas. Y si le das propinas, eres muy mal educado. Y además te lo van a explicar. Además te lo van a explicar. Oiga, no me dé esto porque transfiere un guiri. Tuvimos un incidente aquí en la biblioteca con la señora Kazuko. Vino unos días con una compañera, con Tamaki-yan, a hacer una actividad de trabajos manuales, de origami. Gustó muchísimo, tal. Le dije, vengan ustedes otra vez. Vine una segunda vez y ya habíamos cambiado, digamos, de año, de ejercicio económico. La actividad había tenido mucho éxito, se apuntaba mucha gente, le ponía mucho esfuerzo, le dedicaban muchas horas, traían muchas cosas preparadas, y les dije a la gente de administración, oye, tenemos un poquillo de dinero más para pagarles a esta gente que lo están haciendo muy bien. Ah, pues sí, tal. Bueno, entonces les dimos más dinero. Pero cometí el error de no explicárselo. Y entonces, cuando les llega el dinero a la cuenta corriente, llamó la señora Kazuko, muy preocupada, administración, he cobrado de más. Ah, bueno, sí, es que nos ha dicho Paco Jiménez. Imagínense esto con otro español, hubieran dicho, ole, mis huevos. Otra pena va mi coño y venga, vengan gambas. Esta llama. No, sí, sí, está bien, es que ya lo sabíamos. Tal. Ah, no, no, no puede ser. Decía la señora, no, no puede ser, porque yo ahora qué hago. No, no, usted no tiene que hacer nada. Pues que la actividad ya terminó. Y habíamos dicho que yo iba a cobrar tanto y he cobrado esto de más. Y ya me llaman de administración, dicen, no sé qué hacer con esta señora. Estaban desesperados allí las chicas de la administración. Y le digo a Ana y a Dolores, que está aquí presente, le digo, bueno, no preocupados, ya llamo yo. Llamé a la señora Kazuko. Señora Kazuko, no se preocupe usted. Ay, Paco, pero es que yo no sé qué hacer. Digo, bueno, no se preocupe, es que ha estado muy bien, tal. Bueno, empezamos allí a decirnos cosas hasta que ya la cosa quedaba en paz, ¿no? No, es que usted se ha portado muy bien, no, pero es que vosotros, no, pero es que tal. Estábamos allí pasándonos
elón del uno al otro, hasta que aquello ya, hay una expresión japonesa que se dice cuando das las gracias y no estás muy seguro de que el guiri está satisfecho. Y entonces, en lugar de decir arigato, que es la fórmula normal, dices arigato gozaimasu, que es un arigato muy respetuoso, y le añades sumimasenga, que sumimasenga dice, esto no va a terminar nunca, literalmente. Entonces le dicen, muchas gracias, señora, tal, con todos mis respetos, esto no se acaba nunca. O sea, entre usted y yo va a quedar siempre este on bailando. Entre nosotros, ya ella dijo, bien, pues que no se acabe nunca. No le pareció mala idea que tuviéramos ese on bailando del uno para el otro, y ahí lo dejamos en paz. Pero fue un momento tenso. Fue un rato tenso. Ellas lo pasaron mal en la administración porque la otra no daba. Decía, no, no, es que yo ahora a ver qué hago. Y estaría echando cuentas porque ellos echan cuentas. Si tú le haces un regalo en japonés, imagínate, pues eso, que llegas por Navidad y te presentas en casa de un japonés con una botella de champán. Se queda, dice, coño, qué faena me ha hecho. Porque ahora tengo yo que echar cuentas. Y entonces es posible que te dé las gracias, que te diga sumimasenga, que añada arigato, sumimasenga, y tú dices, sumimasenga, ¿esto qué quiere decir? Que es que, en fin, que ahí no queda, que esto no va a terminar nunca. Y entonces al tiempo se te presentan en tu casa con un jamón y te dice, mira, este jamón que te traigo es por la botella de champán, miré lo que costaba, y he comprado este jamón que cuesta lo mismo. Y con esto quedamos en paz y se hace cada uno una reverencia. Y eso es sumamente educado. Que nosotros lo veríamos como una grosería. Joder, el tío este que ha mirado el precio, ¿qué tal? Ellos lo ven sumamente educado porque lo que no es educado es llegar a alguien. Esto es de yakuza. O sea, el yakuza es el tío que estamos en un bar y le dice al camarero, a los de esa mesa les pago las copas. Esto es una cosa que hacemos un señor que está ahí y yo en el bar, comúnmente donde desayunamos, porque, en fin, yo tengo mi bar de confianza, claro, esto es vital en la vida de un hombre. Y allí nos invitamos así a lo tonto, pero no nos genera ningún cargo. Esto en Japón es una chulería intolerable. O sea, si tú llegas a un bar en Japón y dices a esos señores de allí que me han caído bien, les pago tal, y se puede liar, porque vienen ahí a pedirte explicaciones, tal, y si se lo dices a una mujer, ya, en fin, estás entrando ya en un lío, porque ya se siente la obligación de enseñarte una teta, y se espera que lo hagas, entonces a lo mejor se siente ofendida, claro, porque tú estás ahí transfiriéndole un on. Entender esto es fundamental, no solo si vamos de turistas a Japón, sino si vamos a ver cualquier película, si leemos cualquier novela, tal, porque los conflictos morales, por ejemplo, de los escritores de Kawabata, de todos estos grandes escritores japoneses, los conflictos morales que describen en sus novelas giran siempre en torno a esto, a las obligaciones estas. El guiri, claro, el guiri está, también hay escalas en este guiri. Está el señor feudal en el Japón tradicional, hoy día la empresa, ese es el guiri mayor. Entenderán ahora esto de la huelga a la japonesa. La huelga a la japonesa es que se ponen de acuerdo y se ponen a trabajar el doble y le joden vivo al empresario, porque le transfieren un on. Y el empresario, si se queda con el on, si se queda con el on, se produce la vergüenza, el haji. Y entonces eso solo se lava con sangre. Si tus obreros se te ponen en huelga y te trabajan 3 horas más al día y te producen más, y tú tienes los santos cojones de no devolverles y no satisfacer ese on,
eres un hombre sin honra ninguna. Y eso se lo vas a transmitir, eso está contaminando la memoria de tus antepasados y se lo vas a transmitir a tu descendencia, esa vergüenza. Entonces, la huelga a la japonesa, que aquí nos contaba la huelga a los japoneses y decían, es que, en fin, nos imaginamos unos tíos dentudos con gafas y medio idiotas, ¿no? Dice, sí, a mí me iban a venir con una... No son medio idiotas, saben muy bien lo que hacen. Una huelga en la cual se trabaja más transfiere una deuda al empresario que tiene que satisfacer. Eso lo tiene que solucionar por fuerza. Es muy fuerte, moralmente, el compromiso que le transfiere el obrero que trabaja de más para su empresario. Luego está también el de la que tienes con tu cónyuge y con sus parientes, que no es lo mismo que tu familia. Tu familia es mucho más sagrada, tanto para los hombres como para las mujeres. Mientras que en China la familia de la mujer es la familia del marido, en Japón no. La mujer mantiene los vínculos con su familia y siempre está por encima, y esto también se ve mucho en las películas, ¿no? Los conflictos que les genera, ¿no? Es que tu padre se viene a mi casa, tal, ¿qué hacemos? Entonces ella tiene, él tiene un gimu, pero ella tiene un giri solo, y no es lo mismo. Y no es lo mismo. Y con tu propio buen nombre, con tu propio buen nombre. Lo que nosotros diríamos, los alemanes, ese concepto ahí tan duro que tienen, que es ere, y los españoles, sobre todo, con el honor. Que ya está muy devaluado, pero... Ya está muy devaluado, pero ha sido muy importante en este país. Uno no entiende, el teatro clásico, por ejemplo, ni las novelas clásicas, ni, en fin, los autores del siglo XVII, del siglo XVIII, sin entender el sentido del honor de los españoles, que es muy parecido al buen nombre, a esto del buen nombre que tienen los japoneses. Este juego que se establece entre el gimu, el giri, el on y el haji, ya digo que es la vergüenza, la ansiedad, es una ansiedad que ellos además la transmiten físicamente. Es normal que un alumno le tiemble las piernas delante de su profesor, aún hoy, por el peso de la deuda que siente hacia él. No es miedo físico, es el castigo físico en Japón hace muchísimo que está erradicado, pero el peso de la deuda sí lo sienten porque están educados muy, muy en eso. De ahí viene lo de los hikikomori, que habrán oído hablar, esos críos que están ahora, que se encierran en su casa y que no salen, no ya en su casa, sino en su habitación, que hay que ponerle la comida en la puerta y que asisten a clase virtualmente y tal, porque la ansiedad que genera esta ética de la vergüenza es importante. Ese haji, que nosotros traducimos por vergüenza, es sobre todo una ansiedad física. Se parece al juego en Homero, para los que tengan más cultura clásica, lo que Homero llamaba Aidos y Némesis. Aidos y Némesis es cuando un guerrero homérico sale al combate, siempre dice Homero, dice, y salió dando la cara al enemigo y sin volverle la espalda por temor a Aidos y a Némesis. ¿Y qué es, cómo hemos traducido Aidos y Némesis? De muchas maneras. Esto lo busqué en su día y veía que no se ponían de acuerdo las ediciones italianas, inglesas, francesas, porque no es fácil. Segalá Staleya, que me gusta mucho cómo traduce, me gusta mucho a mí cómo traduce Homero, lo traduce por vergüenza y oprobio. Vergüenza sería aidos, que es un sentimiento como más interno, es lo que siento yo si cobardeo frente al enemigo, y némesis, el oprobio, sería lo que me cae de los demás, la que me espera cuando llegue al campamento, cuando mis compañeros digan, pero eso asqueroso, que le has dado la espalda al enemigo, que vuelves con flechas por detrás, clavas en el culo.
Es que no te vamos ni, o sea, si te mueres del flechazo que te han dado en el culo, no vamos ni a honrar a tu cadáver. Los flechazos se reciben en el pecho, no en el culo. Esa es la némesis, ese oprobio que te cae desde fuera. Haji es las dos cosas. El japonés que tiene haji va a sufrir el oprobio de los demás. Un japonés que tiene haji, por ejemplo, si no ha estado a la altura con sus padres y siente la vergüenza de no haber sabido cuidar a sus padres y el oprobio, va a recibir el oprobio de sus parientes, de sus amigos, de cómo dejas a tu madre ahí hecha una calamidad. ¿Cómo dejas a tu madre hecha una calamidad? Ese doble es lo que es el haji y se traduce en una ansiedad física. Bien, como el juego es complicado porque entran muchas, hay cosas que a lo mejor, claro, tu sentido del honor, hay situaciones en la vida en que tu sentido del honor te impide cumplir con los deberes que tienes hacia tu cónyuge, o al revés. Tu sentido del deber al emperador hace que no cumplas con los deberes y te vas a una guerra y entregas tu vida. Esto se ha visto ahora, ¿no? Gente que se iba a la central nuclear, a Fukushima, a limpiarla por amor al Japón, por amor al emperador, y sin haber tenido nada que ver con aquello, y se metían ahí sabiendo que iban a morir, pero claro, tenían un conflicto porque a lo mejor dejaban a 3 hijos huérfanos. Y oye, estás incumpliendo el deber que tienes, el guiri que tienes con tu descendencia, ¿no? Todos estos conflictos, como todas las culturas hemos hecho, el Japón se orienta con sus historias, con sus historias, con la literatura, con las historias orales y últimamente pues también con el cine. Y yo creo, sí, me va a dar tiempo a contarles la más importante, que es la que comentaba, la que anunciaba Alf, la de Alfonso, perdón. La de los 47 Ronin. La historia de los 47 Ronin, quizá alguno de ustedes la conozca del cine, hay alguna versión occidental absolutamente deleznable que ni nombraré, con un Keanu Reeves que por nadie pase. Ha hecho varias Keanu Reeves, todo lo que hace Keanu Reeves es, en fin, no se puede trabajar peor, pero ya cuando lo ponen a hacer de chino es para morirse. Tiene una versión de Buda, que es una película preciosa en general, excepto cuando sale Keanu Reeves, que sale de más, y cada vez que sale es que te saca del cine. Bueno, pues la historia de los 47 Ronin tiene innumerables versiones en el cine japonés, en el ukiyo-e, que son esas pinturas que hacen en madera, en los grabados, en jarrones. Tiene muchas expresiones, incluso Borges tiene un cuento en la historia universal de la infamia, recuerda esta historia. Es una historia realmente preciosa y conmovedora que aprenden todos los niños, y donde se produjo este efecto del que hablaba Alfonso antes, de que en una historia tan antigua, es una historia, ojo, no es una leyenda, está envuelta en ciertos elementos como legendarios, pero son hechos históricos, son hechos que ocurrieron, que acaecieron en Japón entre 1701 y 1703. Y tiene de esos elementos que, por un lado, permitieron a la ética japonesa removerse y dar un vuelco. En concreto, aparece el tema del buen... La ética del honor es muy importante como elemento progresista, como elemento emancipador en todas las éticas, contrariamente a lo que pensemos. Dices, joder, lo del honor es una cosa muy rancia, muy antigua. No, ojo, porque el honor es un elemento individual. Y normalmente en las éticas tradicionales no existe el individuo. Japón no existía el concepto de individuo, existía el concepto de familia. Japón contaba las familias. Una propiedad feudal japonesa contaba las tierras y las familias que habitaban en ellas, no los individuos. Es que el individuo no tenía reconocimiento moral, ni ético, ni jurídico, ni de ningún tipo, ¿no? Y esta historia hizo
que de repente el individuo cobrara densidad moral, densidad ontológica y densidad jurídica en el Japón. Entonces es muy importante en ese sentido, ¿no? Y luego porque yo creo que tiene un elemento. Sócrates, que saben ustedes que no escribía ni una palabra, y sin embargo fue un maestro reconocido incluso mucho después de que Sócrates desapareciera, ¿no? Muriera. Y se habla de los socráticos menores, los cirenaicos, los epicúreos, todo eso se consideran escuelas, incluso los propios estoicos, se consideran discípulos de Sócrates, pese a que Sócrates ya había muerto y no había dejado nada escrito. Y Sócrates solía decir que la ética, lo que hay que hacer es vivir de tal modo que tus ejemplos, tu conducta, sea tal que simplemente la presencia, arrimándote, dice, deberíamos conseguir obrar de tal manera que con solo estar cerca se mejoraran las personas, del mismo modo que el agua llena, si lo comunicamos con la vacía, por la ley de los vasos comunicantes, se igualan. Es decir, que por contacto, por ósmosis, y yo creo que esta historia que les voy a contar ahora, espero que bien, porque la historia lo merece, lo que allí sucedió lo merece, que lo escuchemos con cuidado, ¿no? Y con cariño. Es de esas historias que con solo oírlas nos hacen ser mejores personas, ¿no? Bien, ya digo que esto ocurre entre el cuándo de la historia, es entre 1701 y 1703. En la era de la paz ininterrumpida, que les decía antes, bajo el gobierno del clan Tokugawa, de los shogunes Tokugawa, en concreto está en el gobierno del Japón el Tokugawa Tsunayoshi. Este hombre, que vive en su palacio de Tokio, que es el actual palacio imperial, pero en aquel momento es el palacio de los shogunes, necesita, digamos por política, organizar una serie de casamientos entre su familia y la familia del emperador, que el emperador vive en Kioto. Tokio, ¿no? Tokio, ya digo, Edo, en aquel momento es la capital del real, donde está el poder real, Kioto, donde está el poder más ritual, más religioso, más simbólico, más histórico del Japón, que es el poder del emperador. La manera de unirlos era con una política de matrimonios. Bien, pues, ¿cómo hacer esto? Nada de esto. Cuando hablamos de clases superiores en este Japón del periodo Edo, las relaciones, nada es fácil. Todo está hiperritualizado, todo hay que pensárselo mucho, cada paso. Entonces, el shogun, por ejemplo, no iba a ir allí, presentarse en el palacio del emperador y decir, tengo aquí tres chiquillas que hay que casarlas, a ver qué hacemos con ellas. No, pues entonces parecería una casamentera de pueblo, y eso de ninguna de las maneras. Tampoco el emperador o los príncipes o tal se pueden presentar en el palacio de... Entonces, había que hacer algo distinto. Se les ocurre buscar un palacio, una torre, que dicen ellos, una torre, y en un sitio intermedio, en un noble, en casa de un daimyo de prestigio. Era, digamos, lo que nosotros diríamos aristocracia rural, de estas familias de toda la vida, no demasiado poderosa, pero respetada por todos, un título antiguo del Japón. Se trata del señor, lo voy a nombrar entero porque, bueno, merece que honremos su memoria, Asano Takumi Nokami Naganori. Para nosotros, el señor Asano, a partir de ahora. Asano Takumi Nokami Naganori, el señor Asano. El señor Asano era un hombre, ya digo, de prestigio, una aristocracia antigua, respetada por todos. Entonces se le ocurre al shogun, bueno, pues celebramos una reunión entre un representante de mi casa
y un representante de la Casa Imperial en la casa del señor Asano. Pero el señor Asano era un aristócrata rural, no estaba acostumbrado a esos ritos, no sabía mucho del ikebana, de la ceremonia del té, de cómo tratar, de los kimonos. Todo es tremendamente complejo. Cualquier fallo supone una ofensa que puede ser políticamente muy grave. Y entonces se les ocurre que el señor Asano se vaya al palacio de Edo, al palacio de Tokugawa, a educarse, a hacer un curso rápido, digamos, de protocolo, de maneras protocolarias. Y entonces se tiene que presentar allí el pobre, se va con sus dos espadas, con un hatillo, su caballo, su arco y dos espadas. Ya saben que los samuráis llevan dos espadas, una espada grande y una espada pequeña. La espada grande es para combatir fuera, y la espada pequeña, wakizashi, para combatir dentro. Con una espada larga, los techos son bajos, le das al techo y no combates, ¿no? Digamos, una cuestión práctica, pero que ya es también una cuestión de rango. Los espadachines, los matones, llevan una espada solo. Un señor lleva sus dos espadas siempre. Es una cuestión de rango y él se presenta con sus dos espadas como Dios manda, ¿no? En el palacio. Allí lo ponen en manos de un maestro de ceremonias que era un tipo infecto. El infame Kira Kozuke Nosuke Yoshinaka, que la historia no ha olvidado ni olvidará. Ya nos encargamos nosotros de que no lo olvide, el infame Kira. Este maestro de ceremonias, que era un tipo fofo en todos los sentidos, en el sentido principalmente moral, era un tipo blando, era un tipo que jamás podría haber combatido en una guerra, un hombre no endurecido, un hombre de un cortesano que sabía todas las quisicosas que hay que saber en la corte para triunfar en la corte, pero era un desgraciado, ¿no? Y le llega a este hombre que tiene mucho más prestigio moral, que es un gran guerrero, que es un hombre que viene con unos antepasados ilustres, y tiene que educarlo. Y no quiere, ¿no? Y entonces le pide dinero. Y el otro, el señor Asano, dice, ¿cómo que dinero? Vengo aquí a cumplir con mi obligación y tú tienes que cumplir con la tuya. Enséñame, yo aprendo y me voy de aquí y recibiré a los enviados del emperador y a los enviados del shogun. Y hasta luego. Y olvídate de mí. Y como vas a ser mi sensei, vas a ser mi maestro, pues yo te respetaré como maestro, que es mi obligación. Ya está. No pidas dinero. No pidas dinero porque aquí yo no te debo nada. Aquí no hay un on. No hay un on. Los dos estamos cumpliendo con el gimu que le debemos al emperador y el gimu que le debemos al shogun. Ninguno entre nosotros no está bailando aquí un on de ti para mí. Así que vamos a cumplir con nuestras obligaciones y ya está. Bueno, se empiezan las clases y claro, aquello no iba bien. No iba bien porque no había un respeto por parte del infame Kira hacia el señor Asano. Lo trataba fatal. Y ya hay un día que se presenta borracho, con el kimono flojo, sucio. Esto es muy importante, sucio, ¿eh? La historia dice que se presentó sucio. Esto es. Nadie se presenta sucio delante de otra persona en Japón. Los japoneses, ustedes observarán, si tienen trato con ellos, jamás huelen. Ni bien ni mal. Si acaso bien, pero jamás. Jamás. Es que no ofenden. La higiene para ellos es fundamental. Pues dice la historia, se presentó sucio. Y con la zapatilla, con las sandalias desabrochadas. Y entonces le dijo al señor Asano, abróchame la zapatilla, que eres un inútil, un paleto, te crees muy aristócrata, pero no sabes absolutamente nada, tal. El otro se calla, dice, bueno, a ver si esto acaba cuanto antes, le ata las sandalias, y cuando le ha atado las sandalias, dice, vaya mierda lazo que me has hecho, y le da una patada en la boca. Claro, ya el otro se harta, tenía el wakizashi a mano, se levanta, y le cruza la cara con el wakizashi. Le hace una marca en la frente. Y ya en ese momento el señor Asano sabe que eso hay que lavarlo con sangre. Que lo que ha hecho ha incumplido con los deberes, ha deshonrado el palacio del shogun, ha deshonrado el encargo del emperador, ha deshonrado, no ha estado a la altura de...
y eso ya solo. Entonces, tira el wakizashi, entrega su katana y se entrega. Y se entrega. Y lo someten a juicio y efectivamente, en honor a su calidad, le permiten que cometa seppuku, que cometa harakiri. El harakiri, la ceremonia, se va a celebrar en el castillo de un amigo suyo, el señor Oishi, Kuranosuke Yoshio, el señor Oishi, que lo nombro porque va a tener un papel muy importante en esta historia. Allí, una mañana de invierno, disponen en el patio de la torre la tarima para que lo vieran todos bien, ponen un paño rojo para que empape la sangre y no se asusten ni los niños ni las mujeres, para que nadie llorara. Dice la historia que hacía, era una mañana heladora. En Japón se notan muchísimo las estaciones. En Tokio hay un invierno de muchísima nieve, hay un verano de muchísimo calor. Los otoños, las hojas amarillean, se notan muchísimo las estaciones. Pues era invierno, crudo invierno, entonces caía una helada tremenda y todos temblaban, pero dicen que el señor Asano no temblaba. Él salió firme, con un kimono blanco, muy puro, le dieron una hoja antigua que se la da a su amigo Ishii. Rezó, pidió a los dioses, rezó a los dioses, invocó a los dioses que jugaban, dice, a los dioses que jugaron conmigo en los bosques, cuando era un niño. Porque es verdad que en Japón casi todos los niños, igual que aquí existía, bueno, y todavía se ve más, pero ya cada vez se reprime más, lo del amigo imaginario, ¿no? Esos niños que ven un amigo imaginario, los japoneses en su infancia, los padres esto no solo no lo reprimen, sino que lo fomentan, ¿no? Y los niños creen ver a sus dioses. Entonces él invoca a los dioses que jugaron con él en la infancia, suelta una fórmula budista que habla de la irrealidad de todo el universo, y ya le hace una seña al amigo que está detrás de él, comete las dos heridas, una que va de arriba para abajo y otra transversal que le saca las tripas, y el amigo que está detrás lo decapita, que así es como se hace el harakiri, ¿no? Limpiamente lo decapita. Nadie lloró, todo transcurrió como era debido, y esa misma noche, esa mismísima noche, se reúnen los 47 samuráis que estaban al servicio del señor Asano en el bosque que rodeaba el castillo del señor Oishi. Y allí elaboran un plan que nadie conoce y se dispersan. Se convierten en lo que en Japón se llama ronin. Un ronin es un hombre ola, significa ronin, que va y que viene. Son esos samuráis que estaban al servicio de un señor, que ya no tienen un señor, pierden su condición de samurái y va y viene. Eso significa ronin. Unos se hicieron monjes, otros se hicieron comerciantes, otros pescadores, taberneros. Todos dejan su condición de guerreros y se van. Pero el infame Kira, el maestro de ceremonias, sospecha algo, porque han pasado toda la noche juntos, y sospecha algo. Y centra sus sospechas en Oishi, en el jefe, en el que era el amigo íntimo, el que ha decapitado. Centra en él sus sospechas, dice, aquí puede haber algo, estos me la pueden jugar. Este puede sentir todavía fuerte el giri que le debe a su señor, que no solo a su señor, que era su amigo. Y esto ya aparece un elemento de modernidad, porque aparece la palabra amigo, que es una palabra éticamente moderna, porque no estaba en la consideración moral del Japón y empieza a estarlo en esta historia. Es que eran muy amigos
y vamos a ver si no me da un problema. Entonces, este infame Kira, el maestro de ceremonias, este jefe de protocolo, que tenía una buena fortuna, se rodea de ninjas, que son esos guerreros de la noche, se rodea de samuráis, se rodea de guardias, se rodea de espías, para protegerse. Y le pone espías a Oishi para ver qué hace. El otro Oishi, que se da cuenta, hace una cosa tremenda. Abandona a su familia, lo cual supone una fuerte vergüenza, un fuerte haji, porque está incumpliendo con lo que le debe a sus antepasados, con lo que le debe a su cónyuge, con el gimu, con el giri y con todo. Abandona a su familia y se va a Kioto a vivir una vida licenciosa. Dice una versión de la historia, es decir, reunió, malvendió algunas de sus tierras y se va allí a la buena vida. Dice una versión muy graciosa, dice, frecuentó el trato de borrachos, de jugadores, de mendigos, una suerte de hipalaje que van añadiendo significado, infamia y mendacidad en la sucesión, ¿no? Cada uno es peor que el anterior. Dice, borrachos, jugadores, mendigos, prostitutas, y dice, e incluso de poetas. Lo peor, pues nadie pase ya los poetas. Dice, incluso de poetas, ¿no? O sea, se trató incluso con poetas. Ya cuando le vieron tratar con poetas y con los dijeron, este va mal, ¿no? Y ocurre una cosa muy curiosa. Una noche ha estado jugando a las cartas, emborrachándose, tal, y amanece borracho, allí nadando en sus propios vómitos y sus propios orines, en fin, una cosa infecta, ¿no? Y un comerciante de Satsuma le sonará por las naranjas. Pues efectivamente, un comerciante de la región de Satsuma que venía a vender naranjas a Kioto pasa por allí y lo ve. Y dice, tú eres Oishi, porque iba con el kimono que llevaba las insignias de su casa. Tú eres Oishi. Dice, eres un tío infecto. Dejaste que mataran a tu señor, que era tu amigo. Y estás aquí en los orines, con poetas. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo eres tan asqueroso? Entonces le escupió, le pisó la cabeza, se la revolvió allí en los vómitos y se fue, ¿no? Esto lo vieron los espías del señor del infecto, se lo contaron y el otro relajó la guardia. Dijo, este se ha echado a perder, aquí no hay venganza ninguna, aquí no va a pasar nada. Y a los pocos días se cumplió el aniversario, justo al año, de que se mataran, de que, bueno, se suicidara, de que del harakiri del señor. De su amigo, ¿no? Justo al año se juntan todos los 47 Ronin, vuelven a Edo, vuelven vestidos con sus trajes de samurái, vuelven con sus insignias del señor Asano, vuelven a las órdenes de Oishi y van a atacar el palacio de Kira. Inmediatamente se entera todo Edo de lo que está pasando. Hay un monje en el templo donde están enterrados los restos del señor Asano que empieza a hacer una caligrafía con los nombres de los 47 samuráis, ya vuelven a ser samuráis, que se guarda todavía hoy como una de las reliquias más sagradas del Japón. La gente va a verlo, a ese templo, a Shingakuji. Es uno de los sitios que hay que ir cuando se va a Tokio. Y atacan, efectivamente, estos 47 hombres. Bueno, lo atacaron 46, ahora les digo por qué. Estos 46 lo atacan, la mitad de ellos, comandados por Oishi, atacan desde el frente, la otra mitad, comandados por su hijo de 16 años, que entró por la parte de atrás. Este hijo de 16 años fue uno de los que cayó. Él murió en el combate. El combate fue muy duro porque, claro, la gente que estaba en el palacio se defendió. Se defendían las mujeres, incluso también las mujeres sabían manejar el wakizashi y se defendían. Y entonces allí hubo
en las películas esto se suele extender mucho. Sabemos que los combates duran poco, nadie aguanta un combate, nadie aguanta una hora de combate. La tensión, la adrenalina de las espadas, de las flechas, del peligro, del el esfuerzo físico es inaguantable. Entonces, el combate terminó, fue largo para lo que es un combate, porque 5 minutos de combate es una vida, pero ¿qué duraría? Quizá una hora. Terminó de noche, se rindieron al final, quedaron vencidos, no quedó ningún hombre vivo, quedaban algunas mujeres, pero no aparecía el infame Kira. ¿Dónde está Kira? Kira no aparecía y sabían que estaba en el palacio. Tenían informes desde dentro que sabían que estaba en el palacio. ¿Dónde está Kira? ¿Dónde está Kira? Y ya se fijan en una de las mujeres que tiene un vientre así cervecero, que huele mal, huele a excrementos, huele a orines, se lo ha hecho todo encima y ven que por debajo está sudando y por debajo del maquillaje de arroz, los polvos de arroz que lleva, se ve una cicatriz. Era Kira, que se había disfrazado de mujer para intentar escapar, ¿no? Entonces, en fin, ya se ve que este hombre es un hombre sin honor, le ofrecen un puñal, se arrodillan delante de él para decirle, en fin, no nos pongas en la tesitura, termina con tu vida, haz esto al menos por tu ascendencia y por tu descendencia, que tus hijos y los muertos que has dejado por detrás no carguen con este on tan horroroso de que te has disfrazado de mujer, de que no has defendido tu casa y tío, eres lo peor, siempre lo has sido, pero ya el colmo ya es morir de esta manera, mátate por tu mano. No fue capaz, suplicó por su vida, total que ya se hartó, hoy sí acababa de perder a su hijo, tal, lo agarró del cuello, lo echó para atrás, le digo yo, allí mismo le cortan la cabeza y ya salieron, la metieron en un cubo con sal, y ya salieron todos para Shingakuji a ofrecer la cabeza de Kira a la tumba del señor Asano. Sabían cuál era el final de esa historia, eso no iba a quedar así, lógicamente iban a ser juzgados por el shogun, iban a ser juzgados por el emperador y no había más manera de salvar aquello que la muerte. Pero ellos cumplieron con la procesión, el pueblo de Edo se juntó, les hizo, digamos, el pasillo, les ofrecían sopa de miso, que es lo que se toma en Japón por las mañanas para un poco hacer buen cuerpo, ¿no?, que decimos en Castilla. Esa sopita caliente, ¿no?, para templar, para recomponer después del combate. Llegan hasta allí, la multitud en silencio, un silencio respetuoso, un silencio de reconocimiento del valor moral de la acción que se acaba de realizar. El shogun ya ha recibido noticia de aquello, envía las tropas también le rinden homenaje, los 46 ronin se rinden sin ningún problema. Y convienen que a los 5 días cometerán todos harakiri. En esos 5 días reciben el homenaje de todo el pueblo de Edo. Les visita una compañía de teatro kabuki, que representa su historia. Es decir, se compuso su historia, todavía se conserva el texto, en tiempo récord, y vieron su propia historia representada, fue la primera representación de sus actos heroicos y cometen todos, cuando llega el día, harakiri, más uno que les decía que faltaba, que era un niño de 15 años que había estado enfermo y no pudo acudir la noche, pero se acude al harakiri y se hace harakiri. Y la madre, el día de los ritos funerarios, la madre dijo de él, dice, era un joven muy alegre, algo remiso con los pinceles, que es la escritura, pero muy diestro con el arco. Eso dijo su madre, de él conservamos esas últimas palabras, ¿no?
Se conserva la tumba de los samuráis, es uno de los sitios, igual que Santiago para nosotros, es un sitio de peregrinación de Occidente, en la cultura japonesa, el santuario de Ise, por un lado, y la tumba de los 47 samuráis, son los dos sitios más sagrados de Japón. Es una excursión normal llevar a los niños de los colegios, y allí les cuentan la historia esta para que, en fin, para que aprendan a ser leales, ¿no?, y buenos amigos. Y pasado un año, y esto es muy interesante, llegó un peregrino de la región de Satsuma. Pidió que viniera el sacerdote y allí, con el sacerdote como testigo, se arrodilló en la tumba de Oishi y le dijo: yo te vi en Kioto y creí que eras un hombre sin honor y te escupí y pisé tu cabeza. Y eso ha generado un on que yo no puedo resistir, ni podrán resistir mi descendencia. Dice, así que vengo a alabarlo. Se abrió el kimono y cometió también harakiri. Y el sacerdote decidió que también lo iba a enterrar al lado de los... Y también se venera su figura. Y es importante, yo creo, que se venere su figura porque este comerciante es el que nos representa a nosotros. De alguna manera, la historia nos viene a decir, como eso que les decía al principio, esto no termina nunca. ¿No? Esto es un mima senga. Esto no termina nunca. Nosotros podemos, quizá no seamos tan valientes como ellos, ni tan leales, pero podemos intentarlo. ¿No? Y es el valor que tiene esta historia, que para Japón, primero, les ha demostrado que el respeto al buen nombre personal puede estar encima de las normas del shogun, de las normas legales, de las normas del emperador. Y si eso te genera un conflicto y te tienes que abrir el vientre, te lo abres. Pero tú tienes que cuidar a tus amigos, tú tienes que honrar a tus amigos, tú tienes que honrar a tu buen nombre. Y no hay nada que esté por encima de eso. Nada está por encima de la amistad, nada está por encima de tu buen nombre. Y ese comerciante que reconoció eso y dio su vida sin ninguna necesidad, porque él estaba en Satsuma, ¿qué iba a saber? Y que deja su familia y deja su vida y muere, muere también por nosotros, ¿no? Por decirnos, y vosotros ahora podéis continuar, podéis ser un samurái más. Muy bien, pues yo creo que ya las preguntas que me quieran hacer. Muchísimas gracias. Bueno, creo que tienen un micrófono por ahí detrás. Sí, pues es este ejemplo magnífico de la capacidad que tienen las buenas historias contadas bien de transportarte, ¿no? No sé los usos y costumbres. Se ha hecho un poquito largo, lo lamento. ¿Alguna intervención, preguntas, comentarios? Por ahí hay micrófono, ¿no? Sí, tenemos micrófono. Es que no sé si está... Vicente, ¿tenemos micrófono por ahí detrás, por favor? Japonés, por cierto. Se parecen los... hay curiosas coincidencias entre la cultura japonesa y la española. Hay unos abanicos en la cultura tradicional española que son de caballero y son así pequeños y negros, y en Japón exactamente igual. Curioso. Me gusta, coño. A ver, por ahí... Sí, muy, muy interesante lo que ha contado, pero gracias. Me queda la duda solamente con la religión. ¿Qué papel tiene la religión? Porque ha hablado de cultura... y de tradición, pero ¿está enmarcado dentro de la religión? ¿Es sintoísta? ¿Es la que predomina? Sí, bueno, sabes que en Japón la religión es sintoísta y budista. La religión más tradicional es la religión sintoísta. Entonces, cuando hacen encuestas sobre esto, el 98% de los japoneses se dicen que son sintoístas y el 97,5% se dice que son budistas. Y además hay un 30% que dice que son cristianos. Y no tienen ningún problema. Bien. Esto también choca con nosotros, por eso cuando decimos religión. El sintoísmo, que es la religión tradicional japonesa, no tiene una ética. Borges decía, cuando se refería a esto,
que la relación que tiene el sintoísmo con la ética es la de un hombre anciano que añora el hijo que no ha tenido. El sintoísmo quisiera haber tenido una ética. Y la echa de menos, no demasiado, porque no la ha conocido, pero no tiene una ética. El sintoísmo no hay una ley ni nos dice qué debemos hacer. Entonces, esto también es distinto. Nosotros estamos acostumbrados, porque nuestra religión deriva de la religión judía, que es la religión de la ley. O sea, ellos lo llaman a sus escrituras, lo llaman el Tanaj y la Torá. La Torá es el Pentateuco, que es la ley. La Tanaj es donde están ya también los libros de los Salmos, del Cantar de Cantares, pero la ley, el Pentateuco, o sea, la ley. Es que los, y claro, para nosotros es muy importante la ley, la ley moral, pero no así en Japón. Los dioses, en casi ninguna religión politeísta, si te fijas, por ejemplo, la religión griega, que nosotros la conocemos más, Hermes era un perfecto ladrón. Afrodita no era precisamente un modelo de recato, pero sí lo era Atenea. Cada uno, entonces, ofrecen una serie de modelos morales, inmorales. Esto le ponía muy nervioso a Platón. Por eso quería echar a los poetas y a Homero y tal, porque veía que esa representación que hacían de los dioses no podía ser buena como educadora de la ciudadanía, ¿no? Pues en Japón pasa poco más o menos. No sé si te he respondido con eso. Al final, esta gente, cuando muere, ¿dónde va? ¿Dónde piensa que...? El budismo, ni siquiera el budismo japonés concibe la transmigración, que es tan... La transmigración, que sabemos que es la esencia del budismo, pues el budismo japonés no. Ellos piensan que el que muere es un Buda, ya está. Entonces, no puedes, hay un infierno, pero no está tan claro. O sea, si mueres con mucho de, no cumples con los ritos y ofendes a los dioses, puedes tener problemas luego, pero sobre todo los tienes una religión del aquí, El Shinto es una religión del aquí y de la ahora. Si tú te portas bien con los dioses te van a ayudar aquí. Y bueno, el budismo, de hecho el Shinto es más la religión de los niños, y el budismo es cuando te mueres llamas al sacerdote budista, que te hace unos ritos ahí, a ver si hay suerte, y el alma se convierte en un Buda, por si eso estuviera bien. Pero no lo tienen muy claro, A los dioses se les reza para que me salga bien un negocio, para que mi niño crezca, para que encontrar una buena mujer para... Todavía hay casamenteros, Recuerdo un compañero en la Facultad de Filología en Madrid. Yo estudié filosofía en la Autónoma, pero teníamos filología, estaba al lado, y fue allí un chico con una beca a estudiar, a mejorar su español. Y de repente se fue, dice, es que me tengo que casar, que me han encontrado ya esposa. Y me acuerdo que allí le decíamos, joder, tal, éramos jóvenes y románticos, claro. Joder, ¿y no la conoces, tal? No, ya la ha visto mi madre. Yo luego con los años digo, pues coño, pues tienes razón, sí. Vas a ver mi madre más que yo. Yo he tenido suerte, que está aquí de cuerpo presente, no quiero yo liarla, pero vas a ver mi madre más que yo. Me busque la esposa, la madre, lo mejor. Más. ¿Alguien más se anima? ¿O no? Sí, mientras no, yo digo una muy rápida. A mí, claro, la charla me ha parecido preciosa y me evoca muchas cosas, pero una, por si quieres hacer algún comentario. Claro, todo esto de la censura pública, del mundo de... Es el mundo del cuidar las formas, ¿no? Cuidar las formas y que nos lleva inmediatamente al concepto de ritual y a los rituales, y no descubro nada acerca de la importancia de los rituales para esta cultura y para el Japón en general. Y bueno, la reflexión que se me ocurría era, ahora que tenemos todo reciente, yo por lo menos lo vi, lo de Carlos III, ¿no? La importancia de los rituales y cómo se van perdiendo los rituales en lo que tienen, claro, de esclavitud, porque es la censura pública y el estar y el qué dirán y el
pero también tienen algo de liberador, tienen mucho de liberador. Es la detención del tiempo, es el juego, es el, bueno, esto que decían Kochev y Roland Barthes y toda esta gente que hablaba del Japón, dice, bueno, es que es la improductividad, es la sociedad poshistórica que, claro, el ritual es un juego, no es productivo, y de hecho en nuestra sociedad y en nuestra cultura a veces lamentamos, ¿no? Y incluso nos resultan pesados en lo que hacen los rituales, decir, venga, y esa morosidad, ese detenerse, ese ensimismamiento de los rituales, tiene un punto liberador que me da la sensación de que tiene mucho que enseñarnos. Pero vamos, esto no es nada, decir esto no es nada nuevo. Ellos son capaces de combinar ambas cosas, ¿no? También son una sociedad perfectamente integrada en la productividad, pero esa detención del tiempo a la que nos conducen y en la que nos instalan los rituales, ya te digo, lo que tengo. Pero bueno, claro, lo de Carlos III es una cosa como muy tal, pero bueno, todos tenemos pequeños rituales de sábado, cuando vienen amigos a la casa y hacemos ceremoniosamente determinadas cosas que uno no suele hacer tan lento, y es muy liberador. Y no solo eso, Alfonso, que, bueno, ¿has terminado? Sí, sí, sí. No solo eso, que efectivamente tienes toda la razón, sino que además hay otro aspecto muy importante, y es que esta ritualización de los aspectos cotidianos de la vida, que es una moralización de los, ahora explico por qué digo esto, ¿no? Que es una moralización de todos los aspectos cotidianos de la vida, le añade mucha densidad a la vida. Y entonces, hombre, no es lo mismo que te nombren, que tengas que aguantar a un rey que llega y firma, que firmara en una hoja así de un cuaderno de estos, que sí, que soy rey, que toda la ceremonia que vieron los ingleses, parece que le da una densidad a aquello que te deja como más conforme, ¿no? Y que te permite disfrutarlo y que está bien. O sea, que es que no olvidemos eso también, que es que está bien disfrutarlo. Por ejemplo, la comida en Japón. ¿Cómo se come en Japón? Algo tan cotidiano como comer. Cotidiano, pero ojo, tiene mucha importancia. Ya quizá no en las casas modernas, pero cuando yo era pequeño, a mí me educaron en la mesa, sin duda. Todo eso que hablan de educación en valores y mierdas de esas, en mi casa era la mesa. La mesa. La comida que ponía la madre había que comérsela. Y mi madre además le gustaba aquello que no estaba demasiado bueno, porque la comida que te gustaba demasiado tenía un aspecto moral ahí de ablandarte. Entonces, por la noche, acelgas. Y yo, madre, por Dios, acelgas. Pero no podías, no, cocidas y con aceite y un chorro de limón, y ya bastante tienes, acelgas. Y esa, las normas de ponerte con los codos, de no sé qué, de tal, eso te domesticaba, ¿de qué manera? Te sacaba a la bestia que tenías dentro, pero ¿de qué manera? ¿No? Bien, pues esto en el Japón está elevado a la enésima potencia, con una ritualidad, con una moralización, la espalda hay que ponerla recta, porque es que si no le estás. Esto de sentarse así, como se sientan hoy los adolescentes, que parece que se les va a asomar un huevo por debajo del pantalón corto, es que ya hace muchos años que, gracias a Dios, dejé el aula, pero si yo entro en un aula y veo un alumno con pantalón corto que me está enseñando un huevo, me da un ataque. Claro, me da un pipirijate allí. Me como al alumno, a su padre, me comen luego el padre a mí, en fin, me echan, no aguantaría ni 10 minutos porque, no, de verdad, no estoy ya para esto. Ya me he hecho viejo y jodidamente maniático, pero es que creo que tengo razón. Es que no tengo por qué verle el huevo a un alumno. Entonces, en Japón, te pones a comer, tienes que estar con la espalda recta, te tienes que llevar la taza a la boca, tienes que sorber. Dices, qué guarros. Bueno, a ti te parece guarro, pero a él le parece un homenaje porque el cocinero te ha calentado la comida y si te la dejas enfriar, ¿para qué te la calenta el cocinero? Eso tiene que estar caliente y te lo tienes que tomar caliente. Entonces, échalo para adentro. ¿Eh? Hay algún moderno, esto lo vi yo en Japón, que tienen una especie de mini ventilador que le enganchan a los palillos para que al sacar los fideos les eche aire a los palillos y tomárselo rápido, que ya el colmo de la falta de respeto. Pero peor aún es dejar que se enfríe la sopa. Entonces, cuando va un occidental y empieza a soplar y a menear allí el ramen, se ponen negros, claro. ¿Por qué? Porque no es solo falta de educación, es una inmoralidad. Porque tú, el cocinero, te ha transmitido una deuda. Porque
Te la ha transmitido el agricultor que ha sembrado el trigo de los fideos, el cazador que ha, o el carnicero que lo ha matado, o el ganadero que ha criado el cochino de las dos lonchas de tal, el cocinero que lo ha calentado, el camarero que te lo ha servido, y tú te pones allí a removerle, a mirarlo con cara de ñoño, vete a tomar por culo, vete de aquí. ¿Qué haces? Vete a comer a tu casa, desgraciado. Aquí vienes a comer con la espalda recta, con cuidado, cumple la ceremonia, da las gracias, dile que ha estado delicioso, dile que ha sido un banquete delicioso, aunque sea mentira. Yo en Japón les decía, bueno, esto ha sido un banquete, tal. Decía, joder, para ser extranjero, pues son muy racistas. Para ser extranjero no parece demasiado cerdo, ¿no? Se ha portado medio bien, porque, en fin, les decía absolutamente de todo. Mis amigos saben que yo a los camareros, yo voy por Murcia, voy saludando camareros, voy saludando cocineros, porque les tengo mucho respeto, ¿no? Y porque lo que hacen por mí, a mí me importa mucho. Me importa mucho lo que como y lo que bebo, y entonces tengo que agradecérselo, ¿no? Bueno, pues eso allí ellos lo llevan a rajatabla. Y entonces está impregnando su vida cotidiana de aspectos morales. No eres un maleducado, eres un desconsiderado. Eres lo que nosotros diríamos un desconsiderado. Te has quedado ahí con un on que, y te lo metes por el culo. Que me das esto y lo que... Y te dejo la mitad en el plato. Mira, aunque no te guste, rebaña. Eso es portarse bien. Eso es portarse bien. Y al próximo día no vuelves. Pero ahí tú no te puedes quedar con ese on. Y tu manera de agradecerlo son, además del dinero que le vas a pagar sin propina, porque ya te ha puesto él el precio que tiene, son tus maneras, tus buenas maneras. Y tú tienes que cumplir con eso. ¿Cómo no vas a cumplir con eso? Y eso es en el matrimonio, eso es con tu cuñado, eso es con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con tus amigos. Tienes que cuidar las formas. Con tu profesor, no digamos, tienes que cuidar las formas. Porque, claro, tu profesor es un tío que llega allí por las mañanas y ha estado estudiando muchísimo para sacarte a ti de tu estado, que es un estado lamentable, que es el de la ignorancia y la burricie, que es con el que entramos todos a una escuela. Entonces, no digamos el médico, porque claro, los médicos no existían, pero ahora el médico tiene la consideración del sensei. Ojo, es que el médico te está sacando a la salud. Es que esto que estamos haciendo aquí de pegar a los médicos en los centros de salud, ¿pero tú qué estás haciendo? Entonces, respeta las maneras y tampoco vayas al médico, en fin, enseñando los pelos del sobaco. Vístete bien. En mi casa, cuando íbamos al médico, va a empezar la muda limpia por lo que pueda pasar. Y luego, eso para empezar, en unas épocas que ahora nos duchamos a diario, pero cuando yo era pequeño era una vez en semana, o si ibas al médico, que se adelantaba el acontecimiento. Pero era más que nada por respeto. Era por respeto. O sea, estos elementos de la ética tradicional, que de otra manera estaban con nosotros, tal, y lo hemos perdido. En Japón no se ha perdido porque el juego del on, el gimu, el giri, el haji son tan fuertes que todavía perviven en su sociedad, por moderna que sea, incluso en sus redes sociales. Y se ve, si ustedes ven cualquier serie, Netflix, tal, Netflix hacen muchas series japonesas monísimas, y que yo cada vez es lo que veo más, porque las series americanas me aburren. Las series americanas de detectives de Netflix ya son muy fáciles. El asesino es el que no es ni negro, ni chino, ni homosexual. Entonces vas eliminando y dices, uy, este seguro es el malo. Y efectivamente no, o sea, no fallas, ¿no? Y claro, pierde emoción. No digo que sean malas. Digo que pierde emoción, ¿no? Pero las otras todavía no ha llegado ese sentimiento de culpa que tienen el mundo anglosajón hacia su pasado esclavista, y que yo no lo tengo, porque yo no he sido nunca esclavista, y entonces me cuesta ver estas cosas, y ver la sociedad cómo funciona, ¿no? Y sigue muy presente esto, es curioso.
sigue muy, muy presente el juego de Lon. El... Es decir, son muy tradicionales y yo, que cada vez soy más tradicional también, no lo veo mal. Echo en falta cierto matiz. Y ya me están diciendo que me estoy pasando. Son las 9, casi. ¿Algo más? No creo que nos dejen dentro. Tendríamos para leer, para comernos. Cuando ha hablado de ese mecanismo moral de obligación de Lon, que es de una acción que siempre conlleva una deuda que se tiene que devolver, como si fuese una operación lógica, la ha calificado como de primitiva. Entonces yo me pregunto si esa calificación es en base, comparándola con otros mecanismos morales, o por qué. Sí, porque, bueno, quizá tenga razón, ¿no?, en el sentido de por qué vamos a considerar... la ha calificado de primitiva porque nuestra cultura también en cierta medida ha sido así y dejó de serlo, ¿eh? Y yo creo que, aunque haga gala de cierto tradicionalismo y tal, que en cierto sentido ha estado bien, porque eso ha sido emancipador, ¿eh? Ha sido emancipador. El hecho, por ejemplo, de que la aparición de la conciencia, yo creo que ha sido muy emancipador. No es lo mismo. Ponía antes un ejemplo extremo, pero yo creo que es claro, ¿no? No es lo mismo echar marcha atrás en el coche, no mirar y cargarte una señora, que decir vamos a matar viejas. No es lo mismo. Entonces, tasar el valor de la vida, que es lo que termina haciendo una ética del ON, que lo tasa todo, no deja de ser un aspecto bastante primitivo. Muchas gracias. Que antes era así, todas las sociedades muy tradicionales era así. Me han matado a una... Cuenta Iradier. Iradier es el tipo que... Es un tipo olvidado, pero un tío muy interesante. Es el explorador que conquistó para España Guinea. Que seguramente la mayoría de ustedes no habrán oído hablar de Iradier, pero es un personaje histórico curioso, no me digan. Un explorador que en el siglo XIX conquista para España un trocito de imperio cuando estaban todos los imperios europeos cogiendo su trozo. Y tiene unas memorias muy curiosas, ¿no? Y entonces Iradier, que era un hombre, en fin, bastante salvaje, era vasco, no les digo más, ¿no? Se va, él le gustaba mucho la caza, ¿no? Y África para ellos era la caza. Y llega allí a Guinea, pero Guinea es selva. La caza en realidad es en la sabana. En la selva se caza malamente, entre otras cosas, porque no se ve. Está ahí las plantas tal y no lo ven. Pero un día se mueve ahí una cosa y dice, anda, un búfalo, pum, pega un tiro y se cargó una vieja, como decíamos antes. Total, que llega allí al poblado y esto lo cuenta él, en sus memorias. Y dice, hombre, ya que la he matado, me la quiero llevar y la diseco. ¿En serio? Oye, que algunos de ustedes, los más viejos del lugar, recordarán que se retiró no hace demasiado tiempo en España el negro de Bañolas, que era en un museo en Bañolas, había un negro disecado. Estas cosas se hacían, ¿eh? Pues dice, me la llevo a casa y la diseco. Y lamenta que no se puso de acuerdo en el poblado en el precio. Entonces, que pagó un precio en gallinas, porque como era una mujer ya mayor no tuvo que pagar mucho, en gallinas por la vieja, pero no le dejaron llevar el cadáver porque eran muy supersticiosos, decía. Joder, el tío quería llevársela, quería traerse a la pobre vieja que había matado y disecarla y ponerla ahí en su club. Una cabeza de búfalo, un no sé qué, y yo una vieja, toma. Esa es la moral, digamos, primitiva, ¿no? Tasa el valor de las cosas, dice, ¿qué vale esto? Vale, la he matado, no debía, no era mía. ¿Pero qué vale? Toma, pues ahora ya me la llevo y la diseco. Pues esto todavía en el siglo XIX en España, un explorador nuestro, Iradier, llega a África con esa mentalidad. ¿Más? ¿O nos vamos? Bueno.